buenas noches, señor senador de la República, representando la provincia de Duarte, Amílcar Romero, al presidente municipal Cornelio Hernández, a mi esposo Miguel Arias, a mi hijo Ramil José, a mi querido vicealcalde a partir del 24 de abril, Jorge Peña, a Judith Núñez, quien es mi hermana y miembro del Comité Central, señores presidentes de Intermedios, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, a mis queridos regidores que me acompañarán a partir de que seamos juramentados el 24 de abril, dirigentes de Movimiento de Apoyo, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Nuestro plan de gobierno municipal busca como objetivo principal una transformación integral, logrando que el municipio de San Francisco de Macorís, nuestro ayuntamiento municipal, sea accesible a los ciudadanos, con una eficiente gestión, una participación inclusiva que promueva el desarrollo económico y social. La municipalidad debe de convertirse en un gobierno local con mayor protagonismo en la gestión de desarrollo, con funciones que van más allá de las tradicionales. Se asocian a las municipalidades como la recolección de basura, administración de espacios públicos, etc. Debemos ser promotores de primera línea para la coordinación con otras instituciones del gobierno central, para la promoción y atracción de nuevas inversiones, apoyo al comercio, generación de empleos, acceso a programas de bienestar social, a la educación, a la prevención de violencia y la inseguridad. Nuestro plan de gobierno municipal para el periodo 2020-2024 se basa en 7 ejes fundamentales. Primero, seguridad ciudadana. Procuramos una responsabilidad compartida de la seguridad ciudadana desde la perspectiva local, orientada a que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades en un ambiente seguro, tranquilo, mediante planes y acciones que colaboren con la prevención de la violencia, la delincuencia y la inseguridad en sentido general. Entendemos que la seguridad ciudadana no es tan solo de la policía, de la fiscalía, sino es un asunto de la sociedad, de los diferentes sectores que la componen. Eje número 2, planificación urbana y ordenamiento territorial. Desarrollaremos una gestión municipal orientada a la planificación urbana que contemple la articulación efectiva de políticas municipales con la participación activa de los ciudadanos y que las soluciones respondan a los intereses, aspiraciones y necesidades de la ciudadanía. Desarrollo económico. La municipalidad como gobierno local debe de ejercer un papel predominante en el desarrollo económico del municipio, mediante la mejora de las condiciones de competitividad con infraestructura de calidad, trámites municipales ágiles y claros, para la atracción de empresas, apoyo y enlace a los comerciantes que genere nuevas oportunidades de negocio y apoyo a las ideas y emprendurismo y pymes,
siempre de la mano con el uso sostenible de los recursos naturales. Desarrollo social. El crecimiento económico de San Francisco de Macorís debe de ir de la mano de un desarrollo social mediante la implementación de políticas y programas eficientes que permitan cerrar brechas y generar oportunidades de progreso y bienestar. La municipalidad debe de liderar con efectividad y convertirse en un punto de encuentro y de trabajo de todas las entidades gubernamentales del municipio para impulsar el bienestar de las familias más necesitadas con iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, combate a la pobreza, servicios de salud, prevención de situaciones de riesgo. La municipalidad debe de buscar el crecimiento de la sociedad de manera integral, apoyando con programas a cada individuo que la conforma. Por lo tanto, se debe de buscar que sea atendida las necesidades de la población en general, como es la niñez, la juventud, salud, tanto de adultos como de indigentes, etcétera. Fortalecimiento institucional. Transformar la administración municipal utilizando la tecnología para modernizar la gestión y buscando una visión general y compartida del desarrollo del municipio, con las relaciones fluidas y cooperativas entre la alcaldía, Consejo Municipal y otras entidades del municipio, utilizando los recursos municipales de una manera eficiente y compatible con el uso sostenible de nuestros recursos. Ornato, saneamiento, plazas y parques. La recogida de la basura representa la labor más importante de toda alcaldía. Por ello, pondremos en funcionamiento un proceso de sistematización del servicio de recogida de basura, desechos sólidos, a través de la implementación de efectivas rutas y frecuencias en los sectores y avenidas principales de nuestro municipio. Todo esto acompañado de un arduo programa de concientización ciudadana para que nuestros municipios sepan y entiendan los beneficios de una correcta manipulación y manejo de los residuos sólidos. Proponemos eficientizar el servicio de recolección de la basura y gestionar un relleno sanitario para la disposición final de los desechos sólidos, así como eliminar el actual vertedero, el cual se ha convertido en un gran basurero a cielo abierto. Otro aspecto importante que prestaremos especial atención es lo referente al mercado público, el cual se debe gestionar la construcción de un moderno centro comercial en donde puedan concurrir vendedores y compradores a realizar transacciones, procurando eliminar el ambiente de hacinamiento y arrabalización con que se encuentra actualmente. Además, disponer la construcción de mercados satélite o alternos en aquellos lugares que por su característica requieran
este tipo de servicio municipal. El último eje que presentamos, pero no es el menos importante, es el de relaciones interinstitucionales. Fortaleceremos las relaciones interinstitucionales, la sociedad civil, consensuamos con los legisladores de la provincia de Duarte en función de las necesidades de nuestro municipio. Mantendremos una comunicación con los sectores empresariales, sociales, culturales, deportivos, gubernamentales y de educación a fin de coordinar diversas acciones para beneficio de toda la comunidad. El vínculo con las instituciones del gobierno central, sobre todo con aquellas que desarrollan políticas sociales, serán fortalecidos y así hacer sinergias con ellos y generar indicadores de reducción de pobreza en nuestro municipio. Proponemos una administración municipal orientada al servicio, a trabajar de manera honesta y transparente, con un alto sentido de responsabilidad para obtener un mayor crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Contar con una ciudad diferente y diversa en la que sus habitantes nos sintamos orgullosos de vivir en ella. Con una gestión que trabaje por la seguridad de sus ciudadanos y promueva la inclusión y la participación social. Tener una mejor ciudad lo podemos lograr trabajando todos juntos. Nuestro lema es que San Francisco de Macorís será una ciudad para todos. Le agradecemos enormemente su participación y ya al culminar mi discurso, quiero decirle a la sociedad franco-macorizana que confíen en nosotros, que no le vamos a fallar, que ustedes me conocen desde hace muchos años, que trabajaremos en equipo, que llevaremos al ayuntamiento hombres y mujeres honestos, capaces y transparentes, y que trabajaremos unidos con los diferentes sectores que componen San Francisco de Macorís para así tener una sociedad en desarrollo y una sociedad que nos pueda enorgullecer, porque queremos decir que San Francisco de Macorís, capital del Nordeste, en uno de los municipios más importantes que tiene la República Dominicana. Por eso debe de ser dirigido por una mujer que se llama Miledis Núñez, que le garantiza desarrollo, crecimiento, trabajo en equipo y que no le vamos a fallar. Seremos una alcaldesa para todos. Bendiciones para todos.